Hola de nuevo, volvemos a intentar conectar en directo. Vale, hola de nuevo, ya veo que os vais conectando de nuevo, a ver si esta vez sí que podemos. A ver. Vale, volvemos al punto de conectando. Es que sí, ahora me salgo parada, me salgo eso, parada. Sale tu imagen congelada, es que qué raro me parece. Está mi imagen congelada. Bueno, alguna vez me ha pasado, sí, que a lo mejor quien inicia el directo y eso sí que sale y luego, no sé, no tengo ni idea de por qué es, pero... Ya. Pues no lo sé. Bueno, vamos a dejarlo a ver si podemos. Vale. Como tenemos tiempo, no pasa nada. Perfecto, no hay prisa. Sí, qué raro. Sí, es raro. Porque se queda ahí como conectando, pero no sé por qué no llega. No, se cae. Hola, estamos intentando conectar con Kizeta, que es la chica que nos va a hacer hoy el concierto. Y queríamos hablar un poquito con ella, que nos contara y luego que nos cantara algunos temas. Lo que ocurre es que estamos teniendo unos pequeños problemas de conexión porque no llega a conectar el directo. Entonces, creo que ha salido y va a volver a entrar. A ver si vuelve a conectarse. No nos podemos. A ver. Vale, dice. Vale, ok. Que va a intentar desde otro teléfono. Bueno, pues os estaba diciendo que espero que os esté gustando la semana de Urban Fest, que estamos haciendo de una forma diferente debido a las circunstancias que estamos viviendo. Y nada, y que estéis disfrutando mucho de los conciertos y de todas las actividades y vídeos de personas que han querido compartir su arte con nosotros y todo esto. Y vamos a ver, hoy tenemos un concierto de una chica que se llama Kizeta, que canta rap y compone sus propios temas. Entonces, vamos a ver si puede conectarse con nosotros y la vemos en directo, que seguro que os va a encantar. A ver, vamos aquí. Estamos esperando a que conecte. Hola. Hola. ¡Ah, hola! Hola. ¡Kizeta! Perfecto. Ya no Bien. puedo preguntar. Pues no sé, ha sido el cambio de móvil, pero vamos, a mi móvil que yo sepa no le pasa nada. Tienes que actualizar Instagram, igual es algo así, alguna chorrada así, Algo pero así puede ser, puede ser. Pensaba que se me actualizaba solo, pero vamos, debe tener algún problema por ahí que no me he enterado yo. también me dio problemas Instagram y era porque no estaba actualizado y lo tuve que actualizar manualmente, o sea que puede ser Pues eso. puede ser, puede ser. Tiene... Ya estamos aquí por fin, digo, ay, por favor, que pueda conectarse. Hola. Y nada, pues eso, estaba contando, estaba diciéndole a la gente que se está conectando, que espero que estén disfrutando con esta semana de Urban Fest, que estamos haciendo de una forma diferente por las circunstancias y demás, y de los conciertos que estamos teniendo. Sí, porque es muy buena alternativa. Claro, y bueno, y así llegamos a un montón de gente, que también Sí. está muy bien. Y nada, y que hoy teníamos un concierto contigo, que te llamas, bueno, tu nombre artístico es Quiceta. Sí, soy María, pero mi nombre artístico es Quiceta. Muy bien. Y nada, y para que nos contaras un poco, pues, ¿desde cuándo llevas escribiendo? Porque te compones tus propias canciones. Sí. Claro, todas las letras son mías. Yo llevo escribiendo lo que es escribiendo desde muy chiquitita, me gustaba escribir cuentos y poesías y pues hace, pues en 2015, cuando yo tenía 12 años, a raíz de unos amigos que escuchaban un poco rap, pues cuando descubrí el rap dije, es que este es el formato que más se ajusta
a lo que yo quiero hacer, porque claro, era esa mezcla entre poesía y música, que amo la música, no solo el rap, amo la música en general. Y la verdad es que para mí se me abrió un mundo totalmente nuevo, así que sí, ya llevo unos añitos en ello, hace 5 años este verano. Bueno, muy bien. ¿Y qué influencia? Supongo que habrás escuchado mucho rap y muchas cosas. Cuéntanos un poco las influencias. O sea, ¿quién más te ha Bueno, podido inspirar en el rap? pues sí es cierto que yo la mayoría de rap que escucho diariamente es del panorama nacional de aquí de España, pero bueno, también de forma internacional, ¿no? También hay que tener un poco de cultura del hip hop. Y bueno, de forma nacional, yo sobre todo, pues empecé con las típicas canciones que se escuchan pues a los 12 años, ¿no? Las típicas canciones de rap. Luego ya cuando me metí un poco más en serio, algunos de los nombres así más sonados para mí en un principio eran los temas antiguos, pero antiguos antiguos de Jargaliza. Y luego también poco a poco ya vi que mi rollito era un poco más lo sentimental y eso, y fui escuchando artistas como Che Rubén, Soda Moncas y etcétera, un poquito por ahí. Y nada, bueno, aparte, por supuesto, la lectura también me gusta mucho leer y la poesía y todo lo que incluye un poco esta forma de arte. Bueno, claro, supongo que será muy importante leer y tener muchos conocimientos y mucha facilidad en la palabra, ¿no? Porque al fin y Sí. al cabo, para ir rimando unas cosas con otras, tienes que tener. Sí, todos los recursos y sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y te gustaría dedicarte a esto profesionalmente? ¿O lo haces como un poco ocio? ¿O quieres combinarlo con otro tipo de profesión? Yo creo que hay que ser un poco realista y hoy en día es muy difícil, tiene mucha suerte quien realmente vive lo que es vivir de esto. En realidad mi único objetivo es llegar a más gente, pero no ya más allá de tener un trabajo, lo que se busca muchas veces cuando los artistas, los raperos se comercializan de dinero y eso, sino en el sentido de que a mí me gustan muchísimo eventos, aunque me ponga un poco nerviosa conciertos como estos o en persona otras veces. Y comunicar con la gente y que me descubra gente nueva, a mí eso me fascina. Luego hay otras materias como la filosofía o cualquier tipo de tema relacionado que sí que quizá también me gustaría dedicarme a ello, pero bueno, yo creo que una mezcla de todo todavía no lo tengo muy claro, así que de momento estoy siguiendo este camino Claro, que ya veremos a dónde lleva. combinar, cambiar, te dedicas un tiempo más a la música, otro tiempo más a estudiar otras cosas. Siempre se puede combinar y eso está muy Sí. Además, ahora tengo la suerte de que eso, estoy estudiando el bachillerato de letras puras bien. y eso me está ayudando bastante yo también a la hora de la literatura universal y todo eso, esas optativas que puedo coger que me están ayudando bastante. Eso está muy bien. Bueno, cuéntanos un poco las bases. ¿Las haces tú también? ¿Tienes a alguien que trabaja contigo en base? Pues mira, me encantaría, llevo mucho tiempo. Uy, se ha quedado congelada. Vale, Ahora. que todos Sí, no te. los temas que tengo ahora mismo en YouTube, ninguna base es mía, todas son, de hecho, bases de uso libre de internet, ni siquiera son compradas. De hecho, algunas son bases muy típicas, la de Ethereum, la de son utilizadas por mucha gente, pero bueno, creo que también tiene su encanto no darle tu propio que, aunque sea la misma base, he oído canciones de todo tipo y la verdad es que es muy interesante. Y bueno, ahora últimamente sí que es verdad que estoy moviéndome un poco interesante. Bueno, yo cuando he intentado hacer algún beat, la verdad es que un desastre, yo no soy capaz de ponerme a producir beats, pero ahora sí que es verdad que me estoy interesando más por el mundillo y estoy con algunos amigos, con mi chico que también se está metiendo un poco en el mundo de las bases y eso, pues estamos trabajando un poco ahí juntos para ver si saco algo próximamente, un poco más personal, ¿no? Que siempre, Seguro. siempre es un poco más personal. Seguro. Bueno, también me han chivado que estás trabajando en algo nuevo, ¿no? Mira, la guardia. Ahora cuando empieces a cantar vamos a hacer un poco de recorrido, pero me han dicho que estás haciendo también algo nuevo. La cuarentena ha servido, por una parte, para retrasar todas las grabaciones que toda la gente como yo teníamos pendientes en el estudio, pero por otra parte también nos ha ayudado, bueno, unos más y otros menos, a escribir mucho.
Y yo un proyecto que tengo en realidad desde el año pasado, pero había dejado bastante aparcado y no descarto volver a retomar y que, bueno, de momento estoy cogiéndolo con ganas, pero despacito, es hacer algo un poco más de larga duración en el sentido de, por ejemplo, una maqueta que salga en YouTube o algo más de ese estilo largo que se parezca más a un disco. No sé si también podría sacarlo en físico, en virtual. Bueno, todos esos detalles todavía queda mucho por detallar, porque ya te digo que va despacito, pero eso, con lo que te comentaba antes de las bases y mis amigos que están trabajando en ello y ayudándome, la verdad es que he tenido mucha suerte con eso. Siempre, siempre desde que empecé me he movido en un mundillo que por suerte me han ayudado y nos hemos ayudado mutuamente. Hay mucha hermandad en esto del rap, así que sí, en eso estamos. Eso ya irá saliendo. Irá saliendo, y como vamos a ir poco a poco yendo a mejor, Sí. todo irá mejor. Y Eso es. bueno, si quieres, podemos empezar un poco, ya meternos en materia, ¿no? Cuéntanos un poco Okay. por dónde vamos a empezar. ¿Nos vas a cantar algún tema de los anteriores? Pues sí, vamos a empezar por Musa, que es el primer tema que saqué hace, pues ya va a ser 2 años, bueno, en septiembre, hace 2 años, que subí a mi canal de YouTube con el primer tema que me atreví. Que si bien es verdad que al ser el primero no es ni mucho menos el mejor, para mí, pues le tengo mucho cariño y la verdad es que nunca me había atrevido a cantarlo así en un concierto y he dicho, oye, pues ¿por qué no empezar por el principio, no? Pues cuando quieras, si quieres. Vale, pues sí, perfecto, voy a poner la base que se me ha apagado esto. Yo me pongo en negro, cuando termines vuelvo y seguimos hablando Vale. y seguimos cantando. Bueno, sigues tú cantando, Perfecto. ¿vale? Muchas gracias. A ti. Vale. Ok. Pues ahí está. Bueno, decidme, si no se oyese bien o lo que sea, decidme, No te preocupes. ¿eh? Vale, perfecto. Pero se oye. Vale. Brotes de sinceridad que suponen un suicidio, claro, no escuchasteis los sentimientos que he gritado. Encajas más cuanto más tienes el cerebro lavado y así vamos, somos paz y en nuestra guerra nos matamos. No quiero irme de tu lado, pero nunca estuve contigo, estuve en ti, así es más difícil olvidarlo. Motivos para escribir nunca me han faltado, cuando escribo algo nunca más me ha importado. Mostraré a la gente que porto a un genio inadaptado y paro de ser un ser inerte dando muerte al pasado. Paso ya de hablar sobre flores marchitas. Ahí fuera hay un jardín que me oye y resucita. Yo me voy con la musa. Tú puedes besar a otra chica. Hablando sobre prioridad con alguien que no me necesita. Pero elegir quién te hace daño es un alivio. Lo vuelve todo turbio. Origen del diluvio. En este efecto borroso veo tu dolor nítido. Separando tus penas de las mías. Diferenciando la sangre en mis venas de la tinta en mi poesía, ya no me frena el miedo que decía, ahora estoy viviendo la vida, pocas personas pueden decirlo, pues no le encuentran sentido todavía, ahora admito que te mentía, sí que te mentía, lo siento, pero no es lo que sentía, algo me pasaba, pero el que no lo sabía, por fin viajo en un tren que no descarrila, ahora siento que esta oscuridad brilla, brindo por cada ocasión de ver tu sonrisa que me brinda. Soy un cambio constante, me notas distinta, aún me quedan tantas cosas que decirte, pero tiempo al tiempo, como tú me dijiste, así de cuando en cuando veré que mi felicidad existe, aunque a veces se expanda una inspiración triste, para cuando me miras y no reconozcas a quien un día viste, no te asustes, no te asustes, solo son las fases de un pájaro intentando volar libre, intentos de que tu alma vibre, recuerdas aquel no me importa qué te dije, ahora mira hacia atrás y dime, recuerda que me has echado de donde yo nunca quise irme, de donde yo nunca quise irme. Por ahí estaría Musa, eso es Musa. Aquí estoy. Ay, muchas gracias, oye, así casi tiene más mérito, ¿no? Ahí que la gente le está encantando.
Hay mucha... Yo no estoy pendiente nada de los comentarios, la verdad, estoy concentradísima. Yo con los comentarios y tú cantando. Muy bien, pues si quieres continuamos con tus Sí. clientes. Dicen por aquí puro arte, qué grande eres, bravo, ¿ves? Qué majos, mírales. Si quieres Qué continuar majos. con las otras canciones. Sí, fenomenal. Ahora, por cambiar un poco de tema así muy brusco, oye, porque es más divertido, ¿no? voy a cantar Politiqueo, que de hecho es la última canción que... Bueno, voy a cantar dos que tengo en YouTube ahora, después vienen los adelantos que ya los he prometido y los voy a hacer, pero bueno, primero pues las dos cositas que tengo, bueno, una de las dos cositas que tengo por YouTube, y la primera es eso, Politiqueo, que es la última que saqué, que bueno, ya solo con el nombre no te voy a decir mucho más, pero... Pero podemos imaginar con el nombre. Sí, y después, bueno, ya lo introduzco también. Después voy a cantar Catarsis, que bueno, para mí sí que quizás sería incluso el mejor tema que he escrito. Este fue el segundo, me parece, que subí. Pero bueno, para mí la verdad es que además tiene un increíble valor sentimental, le eché mucho sentimiento en su momento y yo creo que la sigo cantando aunque ya no viva ese sentimiento, porque han pasado mucho tiempo, pero lo siento igual que el primer día y eso es muy bonito. Perfecto, entonces vamos primero con Politiqueo y luego con Catarsis. Sí, Vale, lo que sí, perfecto. si puedes subir un poquito más la base. Sí. Vale. Sí, puedo. Ahí, perfecto. Vale. Muchas gracias. Nada, Ok, cuando pues vamos con quieras. política. Ok. Vale. A ver, vamos a ver. Ahí. Utopía, hoy en día la felicidad que ni se cata, cateas en lealtad porque eres una rata, piden que cante, pero más bien doy el cante sin esperar que te encante, así que se canta que esto me mata, cata y calla, te pasas de la raya, esto ya está que estalla, la política haga lo que haga, engaña, no es orgullo sino fascismo, la bandera de España, apáñatelas para que el sistema no te ate, para el Estado más allá del dinero eres un lastre, si haces pensar buscan censurarte, madre tierra dice que ya es tarde, hay que dudar hasta de lo que está claro, no fiarse de la prensa que nos tiene engañados, ninguna guerra comienza con disparos, escupimos y nos lo dan masticado, harta de oír que la juventud no tiene futuro, las experiencias te hacen maduro, más duro es tener lujos cuando hay gente sin recursos, el curso sigue, los de arriba nos echan pulsos, de hecho la libertad de expresión es un derecho, pero manifestantes acaban con la porra en el pecho. Utopía hoy en día la felicidad que ni se cata, cateas en lealtad porque eres una rata, piden que cante, pero más bien doy el cante sin esperar que te encante. Así que tu grupo con ego grande y cerebro diminuto, tienen miedo de escucharme, por si se vuelven cultos, medio minuto y todos corruptos, nos toman por tontos, tonto, eso es un insulto. Nuestra sociedad dividida en clases sociales, el rico rico y el pobre debe pagar. La falsa democracia es una desgracia, no hay más. Te venden esclavitud a precio de libertad. No me trago discursos populistas. Actúo según mis valores dictan. Mi ídolo no es modelo de revista, sino aquel capaz de cambiar tu punto de vista. Odio, plaga para los ignorantes. Capitalismo es muere, pero paga tu tumba antes. No tengo fe en la fe ni en la paz que pueda darme. Impactante. La vida idealizada no es ideal. Tener casa, familia, morir. Para trabajar, paro, desahucios, enfermedad, no hay nada de eso al final, a por todo. Mi boli quiere tan solo no estar tan solo. Revolución, eso es lo que somos. Utopía, hoy en día la felicidad que ni se cata, cateas en lealtad porque eres una rata, piden que cante, pero más bien doy el cante sin esperar que te encante. Así que se canta que esto me mata. Bien. Y voy teniendo politiqueo. Ahora vamos a por la siguiente. Estoy aquí en negro. Vamos a por la siguiente, que hoy me he ido totalmente. Que la siguiente es, he dicho, eso, es Catarsis, que bueno, que para mí el tema más sentimental, más con más sentimiento que tengo, que vamos, como el primer día. A ver si también os emociona a vosotros tanto como a mí. Gracias.
Chicos, solo pido, no me mates con tu lírica. La pido y olvido al sol, porque hoy la luna está cálida. Uy, mierda, me he colado totalmente, voy a empezar otra vez. Esto me pasa siempre en todos los conciertos, en alguna me tengo que equivocar. Y si es en una, gracias. Chicos, solo pido, no me mates con tu lírica. La pido y olvido al sol, porque la luna está estática. Cuando... Me estoy quedando en blanco, ¿eh? Lo voy a intentar otra vez y si no, ya va a pasar la siguiente. Sí. Voy a ponerme la chuleta aquí. No te preocupes, vuelvo ya aquí contigo y así nos vemos. Vale, venga, vale. ¿Un poco de agua? ¿Quieres? Sí, no te... quiero, gracias. Tengo aquí la chuletilla además, que intento no mirarla, pero... No pasa nada, esto es un directo, ¿eh? Sí, todo el mundo. A mí mucho. No, no, y a todo el mundo, o sea que... Bueno. A ver... Vale, sí, está perfecto. Sí, perfecto. Vale, venga, vamos a intentarlo otra vez, que ya está. Venga, que no pasa nada. Vamos. Muchas gracias. Chicos, solo pido, no me mates con tu lírica. La pido y olvido al sol, porque hoy la luna está estática. Cuando escucháis aquello que escribo, mi yo del espejo hace las mejores críticas. Ellos con calidad y yo con rimas cítricas en una base rítmica. Hay una voz que me limita, pues el futuro no, pero la siguiente frase ya está escrita. Puntos que resucitan, lágrimas en pintura acrílica. Propongo que creemos una historia mítica. Mi mente está en plena forma física, diferencio al culpable aunque se disfrace de víctima. Mi poesía te puede hacer pensar de forma explícita, porque hasta mis mentiras son verídicas. No soy de rimas básicas, me caso con la métrica. Yo empeñada en el tacto de tu táctica. Tacto que tanto falta cuando escribo estas letras, provocando química y tic. No te fijas en mi gramática, sino en que es dramática. En el ático de las mentes destruyó su calma. Bailaba con tus penas hasta que se volvían masas. Ahora mírate corriendo detrás de su falda. Lo hice bien si necesitas el cuerpo de otra para olvidar lo que te hizo sentir mi alma. Dices que me echas de menos mientras me echas. Rápido se olvidan las promesas. Lento voy tachando fechas. La línea entre querernos a morir y morir queriéndonos es muy estrecha. Estábamos muy en el rollo y ahora yo ya no. Éramos uno intentando aparentar dos. Todo era perfecto que hemos hecho. Ay Dios, es la primera y última vez que despediremos con un adiós. Es la primera y última vez que despediremos con un adiós, con un adiós. Es la primera y última que... Quiero ser la catarsis en tu iris para siempre. No entrar en crisis cuando digas que no volveré a verte. Verdaderamente debe ser mala suerte. Cuanta más vida me das, más me preparas para mi muerte. Recuerda que tus abrazos lucharon contra mi frío y me traicionas sabiendo que únicamente en ti confío. Ahora solo me queda un dolor que aunque haya creado yo, ni siquiera es mío. Quédate con eso, hoy no quiero un beso. Pero eso no, todo el daño que me has hecho. Hecho a llorar, pero estando tranquila, pues no hay nada que no vayan a curar. Unos cuantos versos. ¿Ya? Ahora sí. Muy bien. Atención. Gracias. Muy bien. Esta canción me gusta mucho, tengo que decir. Porque se nota que a mí también. Con sentimiento y me gusta mucho. Yo creo que a mí también, ¿eh? Yo creo que también es mi favorita y mira que yo no quiero, pero... Sí, casi que sí, casi que sí. Iba a María, ¿no? ¿Te llamo María o Quiceta?
Sí, no, llámame como quieras, totalmente. He escuchado mucho rap. Y a mí la verdad que las canciones sí que te llegan más dentro, bueno, de rap y de lo que sea, son las que más me gustan. Y esta, la verdad que está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias, oye. Contentísima, ¿eh? Vamos a hacer una recopilación porque se está uniendo gente ahora a escucharte. Y pues estamos con Quizeta, que nos está haciendo un concierto, ella canta rap. Y nos está enseñando sus temas que ha hecho anteriormente, que los tiene colgados en YouTube, ¿verdad? Que te pueden si quieres dinos, te pueden poner Quizeta, ¿no? Sí, con que pongáis eso, Quizeta, como pone en Instagram, vamos, y salen todos mis temas ahí, sí. Y además, y los que saldrán próximamente, claro. Exacto. Y ahora va a enseñar unas pinceladas de algo nuevo que está haciendo. Ahora viene lo guay, ahora viene lo que no has escuchado, claro. Esto para Sí, calentar sí. a lo nuevo. Claro, ahora vamos a lo nuevo. Nada, ahora voy a hacer, bueno, el último tema que me grabé en el estudio, que justo iba a grabar el videoclip cuando empezó todo esto, con lo cual está aquí en el horno y a ver cuándo lo podemos sacar, pero pues ¿por qué no adelantarlo, no? Un poquito, Claro. claro. Ya está. Y luego ya el final ya destriparé. No, el final en realidad es un fragmento de lo que podría ser, que todavía no se sabe, pero de lo que podría ser el comienzo del proyecto que te estaba hablando antes sobre la maqueta y todo eso. Bueno, tú Así dejas que bueno, esto también. labios para que luego te busquemos y te sigamos. Y Vale, perfecto. pues nada. Pues eso, que, ¿vale? Sí, voy a ello. A ver, espero que os guste esto. Sí que me tenéis que decir todos qué os parece, ¿eh? Para saber si voy a triunfar Pero o. ahí le parece que luego lo voy a leer. Vale, pues vamos a ello. La primera. Bueno, no tiene nombre. Directamente. Se llama Septiembre porque la grabé en septiembre. O sea, la grabé antes que Politiqueo, pero bueno, Politiqueo salió después porque. O sea, antes porque. Repite, porfi, que no te he oído. Es un buen título para una canción septiembre, que siempre es como Igual de se queda así. en verano, de vuelta a tal. Debe ser que por eso tienes un toquecito así, sí. Muy bien, vale, pues vamos a ello. Está perfecto. Les airs d'autrefois déclinaient les saisons. Aussi nombreuses voix t'écrivent ma chanson. Hablo con el ritmo cuando nadie me quiere escuchar. Soy un rostro distinto en una vida vivida ya. Si pierdes una guerra contra ti mismo, nunca estarás en paz, dijo justo antes de ganar. Y solo necesitamos que nos necesiten. Pura tristeza difícil de que la diagnostiquen. Mi psique espera así que me estabilice. Mente condenada a estas cicatrices. Todos son matices. Tú siempre dices más de lo que dices. La superioridad debe ser extinta, pues puedes juzgar a alguien si ese alguien te juzga por las pintas, viendo al mundo dejar que lo desvistas a estas alturas. No puedo pedir que no te rindas, tinta y más tinta, cada uno se abstrae de la realidad como prefiere. Por eso me quedo en blanco al oír que me quieres. Espera, ¿qué esperas? ¿Qué espere? Debo saber quién quedará cuando nada quede. Hablo con el ritmo cuando nadie me quiere escuchar. Soy un rostro distinto en una vida vivida ya. Si pierdes una guerra contra ti mismo, nunca estarás en paz, dijo justo antes de. Me preocupa el pensar demasiado. Ese es mi castigo más querido y mi don menos deseado. Ha quedado como tortura lo que en su día me ha salvado, pero se me hace raro pasar del pasado. Moriré al despertar o despertaré al morir. El fin llega y llegado el momento. Deseo ser feliz, ser yo sin que luego me deba arrepentir. Pocas palabras hay para lo que quiero decir. Expando la mente para encontrar el sentido. A por qué valorar la fuerza de cada latido. Cantando amigos en el parque con el pecho herido, porque cuando prefieres seguir perdido en la actuación de mi vida, sobran los guiones, mejor coge el viaje de ida y haz que todo mejore, descomponte para que escuchen lo que compones, trompete, estarás bien hoy, te permito que llores. Me encanta quien ve el precipicio y salta, sabiendo que de la vida somos el mantra, párteme el alma, era yo todo lo que me hacía falta, mi voz interior canta, canta.
Hablo con el ritmo cuando nadie me quiere escuchar. Soy un rostro distinto en una vida vivida ya. Si pierdes una guerra contra ti mismo, nunca estarás en paz, dijo justo antes de ganar. Y eso es septiembre, de momento, septiembre. Y ahora, bueno, a ver, esto requiere explicación, esto, ¿eh? Venga. Ahora. ¿Vuelvo? Ahora. Eso, vale, vuelve, sí. Mira, así me da tiempo beber agua. Sí, porque si no, es que esto tiene que tener un poco de pausa. Es imposible, ¿eh? Yo que me pongo nerviosa. ¿Sí, te ha gustado? Dime. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Noto como... Se nota como un cambio, una madurez en la letra, sí. Oye, muchas gracias. Eso es de lo más bonito que se puede decir cuando hablamos de estos. De esto. Exactamente, ¿eh? Porque claro, lo estoy escuchando aquí, sí, me ha gustado. Además, muchas gracias. Necesita más raperas. Muchas más. Estoy de acuerdo. Conocidas. Muchas más. Sí. Y eso, conocidas, porque a ver, hay. O sea, quiero decir, que estén escondidas, mucho más escondidas, pero hay exactamente igual y hay con mucho talento y que se está perdiendo. Bueno, siempre hay raperos más conocidos y menos, quieras que no, independientemente de... Pero sí que hay mucho, mucho arte que no... Raperas nacionales. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Así, por eso también esta oportunidad sirve mucho para visibilizar. Claro. Que yo creo que, vamos, yo precisamente me refiero desde mi humilde escaloncito, pero sí que raperas más conocidas y tal sirven un montón para que otras chicas, como me ha pasado a mí muchas veces, pues se animen a, en vez de quedarse en su cuarto rapeando, pues apuntarse a un concierto, apuntarse a lo que haga falta. Además, ahora con las redes sociales es como un empujón de decir, me puede ver cualquier persona que nunca se... Claro. Se sabe. Bien. Hay que animar. Yo no... ¿Cómo repite, porfa? Es que se ha quedado pillado. Suelta, pero... Se ha quedado pillado, perdona, no te he oído. Ah, no, pues estaba diciendo eso, que sí, que es como un escalón, que esto es, que es como que te puede ver cualquier persona que nunca sabes. Igual de repente te ve alguien y dice, ah, pues mira, voy a producir la claro. Disco. Sí, es una manera además de conocer, claro, de hacerse conocidos y al final, eso, yo creo que como yo en realidad tampoco soy nada especial en ese sentido, creo que todos buscamos lo mismo, no creo que... ¿Nunca ¿Perdona? Que nunca se sabe dónde se busca ese clic que claro. Le hace a alguien y dice, pues voy a cogerte y voy a apostar por ti, nunca se sabe. Sí, claro, es suerte y talento, suerte y talento, bueno, inconstancia, suerte, talento, inconstancia. Entonces ya es catapultarte a ver qué, claro. Eso es, sí, sí, muy bien. Pues nada, sí, ya, lo último que voy a hacer, bueno, lo introduzco un poco para entender un poco mejor esto, bueno, como te hemos comentado antes, pues podría el principio de la maqueta que te he comentado antes, que bueno, quiero hacerlo algo súper personal, ¿no? Como me gustó tanto como quedó Catarsis, precisamente por ese, pues por hacerlo más personal y tal, y bueno, este es el comienzo, ni siquiera es la canción entera, es como un minutito y medio. Pero nada, quería decir que esta canción la he hecho sobre la base de mi chico, que también aprovecho porque, oye, al final los artistas que bueno, que estamos en el hip hop y eso, sabemos que cuando más crecemos son por oportunidades como estas y un amigo de un amigo que te recomienda y que no sé qué. Y nada, pues antes de empezar la canción decir que eso, que su canal del que, bueno, esta base me la ha hecho para mí, pero tiene bases incluso mejores en su canal de YouTube y es Droka. Bueno, está por aquí, viendo, lo podéis ver por aquí. Es Droka. Tanto talento se consigue. Y Zeta es un ejemplo de esto, sí, sí, le estoy yo leyendo. Sí, claro, tiene que estar animando. Pero bueno, eso, que bueno, por si hubiera algún rapero, que oye, que al final no es solo los raperos, sino lo que hay detrás, ¿no? Los filmmakers, los beatmakers, y eso, y nada, eso, esta es una base de él, por si os gusta y queréis cotillear, y ya está. Y eso es todo, así que vamos a ello. A ver qué tal. Muy bien. Venga, vamos a ello. A ver. Me llamo María, aunque ni me conozcas.
Crecí en un barrio lleno de taqueos. Vi predicar paz con bombas, como una sombra entre las broncas. Salí a dar paseos, el eco de mi mente tortura. No soy la niña corriente que va de dura. Durante mi vida todo es escritura. Vestí dalmas con voz desnuda. Ya vi la sonrisa clave y me enamoré. Él sabe que cuando no hable lo hará mi piel. A veces soy presencia triste o eso creen creer. Solo me da miedo el mundo bajo mis pies. Es que nunca encuentro mi momento. Si entro a otro intento siento que lo tenso. Es cierto, mi corazón preso. Prensado pensó en ser un peso muerto. Creo que no merezco cómo me tratan. Pero siempre lo di todo y de buena tonta me digo tronca. Date tú el cariño que te falta. El resto solo quiere que te rompa. Aspiro a que todo mejore. Al final me piro aunque me jode. Lejos de todo solo acompañan canciones. Mi endeble razón no entiende razones. Y seré rebelde pero fiel a mis valores. No cojo el camino hacia la felicidad. Mi verdad podría estar en equivocarme una vez más. Cuando tú estás bien me da igual que vaya mal. Cuida menos de quién eres porque eres lo que das. Porque eres lo que das. Y eso sería. Bueno, muy bien. Hasta que le doy. Vuelvas como No, no pasa nada. Aquí estoy. Muy bien, muy bien. Me ha gustado también mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que sí, seguro que sí. La base está muy bien también, hay que decirle. Ahora no le veo por aquí. Ponnos algún comentario. Droga. ¿Ponía Droga? Droga. ¿Verdad? Droga, sí. Droga. Bueno, pues muy bien. Maros a que sigáis haciendo bases, escribiendo. Ahí está. Sí, sí, yo desde aquí también, vamos, yo ya te digo que desde mi punto, desde mi escalón bajito, pero sí, o sea, a mí cada vez que me entero de que cualquiera, bueno, incluso persona, pero quiero decir, cualquier amigo tal se anima a escribir, porque es que todo empieza por escribir en el típico cuaderno cuando estás triste y escribes tres tonterías que ni riman ni nada, ¿no? Pero es que al final puedes hacer algo súper bonito y la cosa es estar dentro, trabajar en ello y luego recalco que para mí fue muy importante lo de rodearme de personas también que no solo estaban dentro del rap, sino que de verdad querían ayudarme o que yo les ayudase. Y bueno, ese al final ese amor, ¿no?, que hay en el rap, que sí. Creo que en otros géneros a veces igual falta un poco, y en el rap siempre hay que ayudarse a subir de todas las maneras. Uh-huh. Bueno, pues muy bien. Si quieres, recuérdanos dónde podemos ver los temas primeros que has cantado, dónde podemos seguirte un poco la trayectoria y demás. Ok, fenomenal. Pues principalmente todas las novedades y todo eso solamente por aquí, por Instagram. Voy un poco comunicando, pues eso, las fechas de los nuevos temas, aunque ahora está un poco parada la cosa como todo, pero por aquí, bueno, también a mi Instagram, se me olvida decirlo, pero también de vez en cuando subo fragmentos rapeando de cualquier tema. También tengo sentimentales, tengo políticos, tengo... eso por mi Instagram. Por supuesto, en YouTube, pues igual me llamo... Dinos, ¿cómo? ¿Has dicho cuál es tu Instagram? ¿Tu Instagram es...? Es este. Es el de la cuenta. AKAKIZ. Creo. Arroba... Arroba AKAKIZ. Ahora sí... Mira, lo voy a escribir, de hecho. Sí, ya está. Sí. Que sí, nada. Y eso, por YouTube, por supuesto... por YouTube estoy subiendo Instagram y por YouTube poniendo Kizeta. Eso es, sí, eso, no tengo más redes sociales ni nada, así que bueno. Sí, en principio es eso por donde... Pues nada, pues esperamos. Muchas gracias por querer participar, la verdad que he disfrutado mucho del directo. Así que muchas gracias a vosotros, porque bueno, ya lo dije la otra vez, hace falta más oportunidades como estas. Porque realmente es una buena manera, bueno, aparte de, como has dicho antes, de darte a conocer y de que, bueno, la gente también, que pase un buen rato, ¿no? Si con que te escuche una persona que ya le interese de verdad y tal, ya está más que... Y nada de eso, que faltan más oportunidades, que yo tengo muchísima suerte de poder estar aquí hoy y las demás oportunidades que me habéis dado desde CJ al sitio, porque la verdad es que es un honor. Bueno, pues eso, muchas gracias a ti. Y nada, y que pues
para lo que quieras, ya sabes dónde estamos, que esperamos que sigas componiendo, que te sigan haciendo las bases, o que te animes a hacerlas tú, o como queráis, cambiéis papeles, o como queráis. Oye, pues no descartemos, ¿eh? Todo es posible. De momento, sí, todo es posible. Y nada, y que le haya gustado a la gente, sí es verdad que ahora los vídeos, o sea, el directo se va a quedar subido al Instagram un vídeo. Entonces, perfecto. En cualquier momento, cualquier persona, vosotros mismos o cualquier persona que nos ha visto y demás, puede darle y lo puede ver. Entonces, pues nada, muchas gracias pues, por organizar esta perfecto. Y, espero que os haya gustado a todos, un montón. Esperamos verte. Y muchas gracias a ti. Mucho mejor, ¿no? Eso espero. Bueno, pues nada, pues ya está todo dicho. Muchísimas gracias. Y nada, un placer, ya te digo. Y one love y a seguir haciendo arte, que es importante ahora en estos tiempos que corren, entre tanto odio, un poco de amor. Pues sí, muy bien. Venga, cuidarse mucho. Un besito. Chao. Cuidarse, adiós. Chao, chao.